Hello, hello. Good evening, everyone. Good evening. Hello, good evening. Hi. Hello, teacher. Good evening. Good evening. How are you guys? Everything good? I'm fine, teacher. Excellent. Very good. Welcome back, guys. Welcome back to a new week of classes. I hope you're ready. I hope you're ready. I see only 10 students. What happened with the rest? Where are they? Where are the rest of the students? Sleeping? Because it's 9 o'clock. Maybe, right? They forgot the class. Se les habrá olvidado que teníamos clase. Pensaron que ya estábamos de vacation, right? But no, we still miss two classes. Very good, very good. Por ahí veo más personas conectándose. Hello, hello. Good evening, everyone. Good evening. Good Good evening. evening, good evening. Hi guys, how are you? ¿Qué tal el fin de semana? ¿Cómo la pasaron? Fine. Todo bien, todo bien. ¿Todo bien? Excellent, teacher, excellent. Excellent. Hey, that's perfect. I'm glad to hear that. That is really, really cool. ¿Qué tal? ¿Descansaron o trabajaron? Rest or work? Rest. 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 Hey, that's good. That's Rest. good. Do you work on weekends? No? Do you work on weekends? Yes, I do. No, I don't. Trabajan los fines de semana. Les toca. No? No, I don't. No. Oh, that's cool. Dichosos aquellos que no trabajan los fines de semana. Se les nota así en su carita de satisfacción cuando dicen, no, teacher, I don't. Y los que sí, quizás así con la lagrimita aquí, right? Teacher, I do. Bueno, ni modo, así es el trabajo, ¿verdad? Diferentes horarios, but the good thing is that you are here and are you ready for today's class? Yes or no? Yes, I'm ready. Excellent, that is great, guys. Bueno, primero vamos a empezar con las felicitaciones, right? Because today is the class 15. Oh my God. OMG, 15, guys. And we just have in total 16. That means that we are missing only today and tomorrow, and we are Tomorrow. done. We are done tomorrow, right? Congratulations, guys. Realmente los felicito por ser perseverantes. Hemos llegado a la clase 16 y yo sé que ya la mayoría, si es que no todos, ya terminaron absolutamente todo en la plataforma. Así que los felicito de verdad por el empeño que ponen cada día y esa es la actitud, ¿verdad? Hay que seguir así, no solo en nivel 1 porque estamos emocionados, no. Pongan ese mismo empeño en cada nivel que vayan a cursar. Los felicito porque ya estamos casi que terminando nivel 1, ya casi somos nivel 1, así que very good job, guys. Excellent. So, welcome everybody para los que recién se van incorporando. Hello, hello, good evening. Espero que estén bien, que la hayan pasado bonito en el fin de semana y que pues ahorita ya estén ready, right? Ready for today's class. So, we are going to start with the activities. Este día vamos a realizar varias actividades para seguir repasando un poquito WH questions. Parte número 2, vimos la primera parte el jueves anterior. Y bueno, este día vamos a terminar con esto y vamos a hacer por ahí un poquito más de práctica oral. Y también vamos a ver cómo está eso del examen final, ¿ok? Lo vamos a revisar un poquito. No vamos a dar respuestas ahora. La retroalimentación la vamos a hacer mañana, porque todavía hay algunas personas que no lo han completado. Vamos a continuar entonces. Remember, the name of the unit is What Are You Doing? And the grammar content is going to be present continuous WH question, and this is the part 2. Remember, my name is Emma Lemus. We are beginner number 1, and we are on session 15. 15. Glad to hear that. Very good. So let's start with the class, guys. So to start today, I have a little game for you. The game's name is Scrambled Questions. Scrambled Question. What is that, guys? Do you have any idea? What is that? What is scramble? Como revuelta. Ah, preguntas. Excellent. Very good. Thank you so much. Así es. Scramble es revuelto o revuelta. Entonces, ¿cómo decimos huevo picado? ¿Alguien sabe cómo decimos huevo picado en inglés?
Scrambled eggs. Really good. Exactamente. Miren, así de la nada aprendimos algo nuevo. Si usted quiere decir huevo picado, puede decir scrambled eggs. E-G-G, eggs. Scrambled eggs. Huevo picado o huevo revuelto, right? Very good. Ya aprendimos ahí. Es que ahora en el desayuno, si quiere huevo picado, dígale ahí a su mamá o a su papá. Enséñale a usted, dígale, I want an scrambled egg or some scrambled eggs. Y su papá y su mamá así como que, ah. Hay que enseñarles también, pues sí, es la única forma a veces que no queda de practicar. Very good, guys, very good. Bueno, vamos a iniciar con la dinámica, lo vamos a hacer entre todos, ¿ok? No tengan miedo de participar. Scramble questions, les voy a mostrar por ahí una question que obviamente está scrambled, entonces ustedes tienen que encontrar el orden de esa question, ¿ok? Tienen que encontrar el orden siempre con lo que hemos estudiado, ¿verdad? WH questions using present continuous. Veamos the first one, the first one. Are you ready for this? Yes? Yes. Excellent. Yes. Very good. Let's see. Remember to follow the structure. Here we go, here we go. So, scramble question number one. Huh. What does it say? What is that? What is eating Robert? What is eating Robert? Robert. Recuerden la estructura. What is eating Robert? No. What is Robert eating? Over there. Is what is Robert eating? Robert eating. Muy bien, what por ahí sí. Robert. What is eating Robert? Recuerden what el sujeto. Is Robert what is Robert, Robert eating? Ok, very good. Ya vimos que por ahí algunos se comían el sujeto. Veamos, la mayoría lo hizo muy bien, los felicito. What is Robert eating? What is Robert eating? Acuérdense de la fórmula WH word, verbo to be conjugado según el sujeto. Yeah. Luego, verb with the ing form. Y si fuera necesario un complemento o lo tuviéramos, también se agrega, ¿verdad? Y luego question mark. Ok, ahora para la respuesta. What is Robert eating? Vean, tengo aquí esto. ¿Cuál sería la respuesta? Robert is eating apple. Excellent, guys. Very good. Robert is eating an apple. Robert is eating an apple. Vean entonces que al momento que yo doy mi respuesta a esa pregunta, yo estoy siguiendo una frase completa también. No estoy solo diciendo an apple, an apple. No, ¿verdad? Estoy diciendo la oración completa. Robert is eating an apple. So, good job, good job. Let's continue with the next one. I have this one for you. What does it say? Where is Pedro swimming? Peter. Very good. Hasta el nombre le traduce muy bien, muy bien. Where is Pedro swimming or where is Peter swimming, right? Si quiere traducir Pedro también, that's okay, that's okay. So, where is Pedro swimming? ¿Se acuerdan? Swimming es de esos verbos especiales que hay que doblarle la consonante, hay que tener mucho cuidado con eso. No solo es de agregarle la ing. Ok, para la respuesta, yo les muestro eso. What is the answer? ¿Posible respuesta? Pedro is swimming in the ocean. Muy bien, varias posibilidades. Very good. Pedro is swimming in Pacific. Ah, very good. In the Pacific Ocean, maybe. Más específico todavía. Muy bien, todas las respuestas están correctas. Pedro is swimming in the sea, in the ocean, in the Pacific Ocean, in a lake. River no podría ser, en la ley quizás. Muy bien. Todas esas opciones, ahí dependerá de su imaginación, right? But very good, porque empezaron a utilizar respuestas completas y eso me encanta. Very good. Let's see the next one. What about this one? What does it say? Who is Lisa playing with? Maybe.
What do you think the rest? Ya tenemos una respuesta por ahí, veamos. Ya los ha dejado pensando. Who is playing with Lisa? Who is playing with Lisa? Okay. Lisa. Ajá. Veamos. Lisa. Por ahí escuché una opción que podría. He escuchado dos opciones que son correctas. Yo tengo una acá, pero por ahí escuché otra que también es correcta. Mi opción era. Who is Lisa playing with? La primera que creo que fue Marisa que me dijo, right? Muy bien. Right. Who is Lisa playing with? Bueno, pero teacher, ¿por qué ese with va al final? Ojo que esto es una curiosidad del inglés. Cuando preguntamos en inglés con quién, generalmente vamos a utilizar who y este with siempre se escribe al final de la frase. Es de la pregunta, perdón. Eso es cuando preguntamos con quién. Por ejemplo, si usted quiere preguntar, ¿con quién juegas fútbol? Por ejemplo, ¿who do you play soccer with? ¿Con quién? ¿Con quién? Entonces, ese with siempre tiene que ir al final. Pero por ahí escuché otra opción que es válida, también es válida. ¿Cuál sería? ¿Alguien la escuchó? Hay otra opción por ahí que me gustó. With Lisa. No, ahí no estamos usando todos los elementos. Escuché otra opción por ahí. ¿Cuál será? Who is Lisa playing? Pero no estamos usando with. Who is playing with Lisa? Muy bien, esa es otra opción. Muchas gracias. Who is playing with Lisa? Ahí es porque no tenemos un sujeto muy claro, ¿verdad? Who is playing? Si se fijan ahí, who is playing, ahí no tengo un sujeto entre el verbo to be y playing, pero porque no estoy hablando de una persona en específico. Entonces, también podría ser una opción. Who is playing with Lisa? También se puede. Yo de pronto pensé en esa opción un poquito más adecuada quizá, pero también se puede. Ok, entonces para la respuesta yo les digo, les presento a Michelle, she's Michelle. ¿Cuál podría ser una posible respuesta? Who is Lisa playing with? Lisa is playing with Michelle. Excellent, very good guys. Lisa is playing with Michelle. Lisa is playing with Michelle. Hay que tener mucho cuidado con la pronunciación de with, porque no es with, ¿verdad? With, como con una T al final, sino que es ese sonido como pronunciamos el 3, que nos sale aire. With. O como cuando pronunciamos los números ordinales, ¿se acuerdan? Fifth, 13th. Entonces ese sonido es igualito al de with. With. Así que hay que tener mucho cuidado. Vamos con la última. What does it say? What light is the running? No. Why is the lady running? Excellent, guys. You are good. Porque está corriendo la señora. Very good, very good. Gracias por la traducción. Me disculpo, en mi casa está cayendo una mega tormenta. Me imagino que le están escuchando. No son efectos especiales que yo he colocado. No son efectos especiales de lluvia, es lluvia real. Así que me disculpo, espero que no tengamos mayor problema. Bueno, como ustedes lo acaban de mencionar, guys, why is the lady running, running, running? Why is the lady running? Ojo, este es uno de esos verbos que explicamos anteriormente, que al agregarle la ing, usted tiene que duplicar la última consonante. Running, running. Muy bien. Yo les voy a dar una idea. Aquí usted su imaginación. Why is the lady running? The lady is running because it's raining. The lady is running because
It's raining. Very good. Very good. Very good, guys. Muy bien. The lady, posible respuesta. The lady is running because, acuérdense que el because es parte esencial cuando respondemos una pregunta con why. The lady is running because it's raining. Because it's raining, like in my house right now, it's raining a lot. Very good, guys. Congratulations. That was really, really good. Before moving on, I don't know if you have questions about this. ¿Tenemos alguna pregunta antes de que vayamos a otra actividad? ¿No? Is it clear? ¿Alguna pregunta? Yo tengo una, pero no es relacionada a la clase exactamente en esta, sino que usted mencionaba que mañana vamos a abordar si tenemos alguna consulta con respecto al examen final. Yo fui una de las personas que tuve un poco de atraso en completarlo y el día sábado me mandaron un mensaje de que debía terminarlo el fin de semana porque el día lunes enviaban notas a Isafor. Ajá. Yo, para que tal vez algún compañero no se vaya a tener o no sé si no estuvo pendiente de esa comunicación por WhatsApp. Ah, ok. Bueno, muchas gracias. No sabía yo que los habían contactado el fin de semana. Sinceramente, a mí me informaron ahora. Por ahí me pasaron un reporte y les escribí directamente a algunos de ustedes que pues me habían mandado ese reporte, ¿verdad? Y que necesitaban completar la plataforma ahora. Así que yo creería que ya todos están sabedores del proceso. Se les ha dado bastante tiempo y creo que no sé realmente si ahora era último día. Ustedes sabrán porque ustedes son los que reciben la información, ¿verdad? Pero sí, a los que no habían completado hasta el día de ahora, por lo menos, por ahí me mandaron un reporte y yo les escribí personalmente a cada uno de ellos porque ya hemos visto que de pronto algunos compañeros todavía no han ingresado al grupo de WhatsApp, ¿verdad? Y me dicen, teacher, pero a mí no me han agregado al grupo de WhatsApp, por eso es que yo no sé. Pero recuerden que como yo les dije desde el principio, al grupo de WhatsApp ninguno de nosotros lo va a agregar. Usted solo se iba a agregar a través del correo que mandan. Ahí vienen todos los enlaces, nuestra lista de reproducción en YouTube para que usted vea las clases. Y ahí está el enlace para que usted ingrese al grupo de WhatsApp. Entonces, por eso me di a la tarea mejor de escribirle directamente para que no tengamos ese problema de que de pronto, no sé, no estaba ahí, teacher, yo no sabía, no me habían comunicado. Hay muchos factores. Pero le agradezco mucho al compañero ahí por informarnos, así que ya saben, si alguien aún no lo ha terminado, aproveche, ¿verdad? Yo creo que ahora todavía tienen tiempo, si es que usted no lo ha hecho, pero no lo deje ya para mañana, ya todititos en el grupo tienen que haber completado ese examen, porque mañana es nuestra última día de clase, entonces no sé si se les va a bloquear o algo la plataforma porque ya terminamos, así que para evitar cualquier inconveniente o si usted tiene algún problema, pues dígalo, ¿verdad? No se quede callado para que no le vaya a agarrar la tarde con respecto a esto y se vaya a quedar sin la oportunidad de continuar de pronto, quizás porque no nos organizamos bien con el tiempo, pero de que se puede, chicos, porque yo ya aquí vi que todos trabajan, pues todos tienen una vida bien ocupada y todos están haciendo el esfuerzo porque quieren aprender. Así que muchas gracias al compañero por ese anuncio. Ustedes sabrán quiénes todavía faltan, ¿verdad? No voy a decir nombres acá ni nada de eso, no se preocupen. Pero sí, para los que aún me hacen falta, me hacen el favor ahora, para que mañana que nos conectemos ya todos tengan ahí al 100% completado sus, actividades y que no tengamos ningún retraso ni problemas para la inscripción del módulo 2, ¿ok? Perfecto. No sé si alguien más tiene alguna otra duda, alguna otra pregunta. ¿No? ¿Estamos bien? ¿Yes? ¿Yes? Tal vez solo quede repechaje para mañana, pero yo ya me desvelé el fin de semana. El repechaje, dice Alexis. No se preocupe, no, pero pasó el examen, ¿verdad, Alexis? Las olimpiadas. Sí, la pasé. Muy bien. Pero no he dormido. No ha dormido. Ah, ya ve. Entonces, no se preocupen, ¿ok? De pronto esta era su primera experiencia con todo eso, ¿verdad? Acuérdense que también ustedes no están aprendiendo solo inglés. Están aprendiendo un nuevo método de adquirir conocimiento, ¿verdad? Que es a través de línea debido a todo eso que está sucediendo en la pandemia. Así que yo creo para el nivel 2 le va a ir muchísimo mejor porque usted ya sabe cómo se trabaja, ya sabe los tiempos.
Entonces, desde un principio, yo sé que van a empezar a trabajar, ¿ves? Rapidito, para que cuando ya vayamos al final, ya no les pase lo mismo, ¿verdad, Alexis? Yo espero, Alexis. Muy bien, very good. Por ahí había alguien que tenía la mano levantada. Blanca Silvia, dígame, ¿cómo podemos ayudarle? Ya en call center me acabo de sentir. Practiquemos. How may I help you? Blanca, no sé si me escucha. Blanca, creo que su micrófono no funciona muy bien porque no le escucho, pero sí veo que lo tiene activado. ¿O soy yo la que tiene problemas con el internet que no le escucha? Blanca, ¿me escucha? No, al contrario, yo creo que la lluvia le ha caído bien porque que ahora lo no desconecte se, no hay, y que lo vuelva a conectar. Ah, de verdad, ajá, muy bien. No ha habido interferencia con ese internet. Wow, quizás así quiere, ¿verdad? Que llueva para que se refresque. Es que la imagen de la lluvia, la presentación está afectando. Ah, muy bien. Y el perrito no ha ladrado, o sea que está asustado con la lluvia. Estamos ojalá bien. Ojalá, solo así está bueno que llueva, ¿verdad? Para que se asuste y no lo saquen. Veamos, Blanca, Blanca. No sé si ya nos escucha. Trate de desconectarlo y volverlo a conectar, Blanca, por favor. Tal vez eso soluciona el problema. Y si eso no soluciona el problema, trate de salirse de la videoconferencia e ingresar de nuevo. Tal vez eso le reinicia. Sí, ok, es una fecha. Me voy a quedar esperando. Voy a continuar, Blanca. O por chat que escriba. También podría escribírmelo por chat, Blanca. Si no, bueno, yo creo que ya atendió ahí el llamado. Vamos a esperar que ingrese, pero para mientras nosotros vamos a continuar, ¿ok? Porque tenemos otras actividades. Veamos. The next one, we are going to play mimicking. Mimicking, what is that? What is mimicking? Mímica. Mimo o mímicas en este caso. Mímicas, muy bien. Vamos a jugar a mimicking, ¿ok? Vamos a jugar a mímica, muy bien. Bueno, ¿cómo va a funcionar esto? Primero déjenme quitar acá. Voy a cerrar ahí. A ver, quiero que me digan ustedes. Aquí. Ahí. ¿Verdad que ahorita ven a todos sus compañeros, incluyéndome? Sí, ¿verdad? Yes. Ok, muy bien. Vamos a utilizar. Aquí vamos a necesitar que todo el mundo tenga su cámara encendida. Todo el mundo tiene que tener su cámara encendida para que podamos desarrollar esta actividad. Veamos. Por ahí hay algunas personas que todavía no la han encendido. ¿Me ayudan? ¿Me colaboran? Bueno, vamos a jugar al mimicking. ¿De qué se trata el mimicking? Todos, al mismo tiempo, cuando yo diga tres, vamos a... Solo déjenme ver que aquí me aparece una manita, algo extraño. Yo creo que ya está Blanca por ahí. Blanca, ¿me escucha? ¿Será? No, creo que no. Bueno, tal vez en lo que Blanca soluciona el problema de micrófono, y si no, escríbalo en el chat, Blanca, y yo voy a tratar de hacer el tiempo por ahí para leer su duda. Bueno, vamos a jugar al mimicking, todos juntos vamos a jugar al mimicking. Piense desde ya one action, una acción sencilla, ok, sencilla, no algo bien complejo como estoy cocinando y se van a ir a traer la cocina y la cacerola, no, right, peligroso, peligroso, o I'm driving y se van para la calle y a subirse en el carro y tal vez, no, right, take it easy, algo fácil, algo sencillo. No vayan a traer de pronto ahí, no sé, something like the motorcycle, driving a motorcycle en la sala, right? No, be careful, cosas sencillas, no vaya a ser que tengamos un accidente. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Cada uno de nosotros va a hacer, tiene que escoger una acción. Cuando yo cuente tres, todos al mismo tiempo vamos a empezar a hacer esa acción, ¿ok? Todos al mismo tiempo. De repente yo voy a decir, hey guys, y ustedes no dejen de hacer la acción. What is Marvin doing? Entonces voy a tratar de que Marvin se vea en primer plano. No sé si se va a poder, pero lo voy a intentar. Y si no, todo el mundo va a buscar a Marvin rápidamente en la cámara de Marvin y vemos qué está haciendo, ¿ok? Y todos decimos al mismo tiempo qué está haciendo. Para el complemento, usted invéntese. Digamos que Marvin está, por ejemplo, él dice que está riding a bicycle, por ejemplo. Usted agréguele in the park, in the beach, in the mountain. No sé, usted invéntese a dónde puede estar. Marvin riding a bicycle, ¿ok? Para hacerlo un poquito más ameno. Are you ready, guys? Yes? At the count of three, you need to make an action, ¿ok? Make an action.
Que sea algo que no sea tan complicado, que no tan complicado, que requiera muchos movimientos, porque de pronto cuando lo vayamos a ver, no vaya a ser que usted esté haciendo, no sé, like break dance, right? I don't know. Si usted quiere bailar break dance, no hay problema, ok, no hay problema. Quiere bailar cumbia, that's okay, vamos a tratar de adivinar. Very good, guys, let's do it. 1, 2, 3, go. Okay, guys, everybody. Everybody, please, look at David Remberto. David Remberto. David Remberto. What is he doing? David Remberto is swimming. He is swimming. He's swimming in the house. In the house. In the house. Very good, very good. Continúen haciendo sus acciones. Hay algunas personas que no veo que están haciendo nada. O quizás esa es la acción. Oh my God. Okay, everybody, everybody, look at Marcela Medrano. I like it. Marcela Medrano. Look at Marcela Medrano. What is she doing? What is she doing? She is brushing her teeth. Oh my God, yo dije yours. Yo digo Marcela. Very good, very good. She's brushing her teeth. Very good, excellent. Everybody, let's continue, let's continue. Look at Jose Mejibar, what is he doing? Jose Mejibar, what is he doing? Jose Mejibar is typing in the cell phone. Typing? Ah, maybe. Uh-huh, another possibility. Jose Mejibar, for Jose Mejibar? He's playing with the cell phone. Maybe, right. Y en clase, ¿verdad? No, qué bárbaro, José Mejía. Just kidding. Y José así como, no, teacher, no, it wasn't me. No, but very good examples, very good mimic, José. Let's continue, one more time, let's do it. Hey, I like what Alexis is doing. Look at Alexis, Alexis Valmore. Look at him, what is he doing? Alexis Valmore, what is he doing? Very good. Dos posibilidades. He is brushing his hair or he is combing. Comb es también peinar. Comb, C-O-M-B. C-O-M-B. Comb. Combing his hair. Very good. Very good. One more time. Let's do it one more time. Veamos, veamos. Everybody, look at Jenny Santillana. What is she doing? What is she doing, Jenny Santillana? She is drinking water. I don't know. Whiskey in the classes, Jenny. Se es que responde bien. Ah, that's why. Se le desenreda la lengua, ¿verdad? Sí, para despertar bien. ¿Verdad? Very good. That was excellent, guys. Very good option. Hagámoslo una última vez. One more time. Everybody, mimicking, mimicking, mimicking. Okay, let's look at Anita Navidad. What is she doing? What is she doing, Anita Navidad? What is she doing? She's writing in the notebook. She's writing. Very good. She's writing on the notebook. What is she writing? She's copying in the exam. Oh my God, Anita. She's copying the test in my face. Very good. Thank you so much, guys. That was very, very good. Thank you so much. Claps for everybody. Claps for everybody. That was really, really good. You are using in a perfect way the structure, and that is the important, okay? Si se fijan, ahora ha sido un poquito más improvisado. Y me agrada que estamos utilizando bien la estructura, no se están comiendo, por así decirlo, ni el verbo, ni el sujeto, ni el ing. Así que eso es excelente. Por eso vamos a hacer esta siguiente actividad antes de ir a más práctica oral. Veamos, dice, let's create question and answers.
El ejercicio son conversaciones cortitas de una intervención por personaje. Tenemos student A y tenemos student B, ¿ok? El student A tenemos la pregunta y la pregunta tiene que ser de Linda. Y la respuesta va a ser, tiene que incluir eat lunch. Siempre utilizando WH questions, siempre utilizando también las respuestas con el ING. A ver, ¿qué pregunta podría hacer yo acá? ¿Qué pregunta podría hacer? ¿Any idea? What are you doing? Pero mi sujeto va a ser Linda. La pregunta está bien, pero tiene que ser con Linda. ¿Cómo me quedaría? What is Linda, Linda doing? Excelente, muy bien. La posible pregunta podría ser, ahí se las voy a mostrar. What are you eating, Linda? En este caso solo va a ser la pregunta. Ah, ok. Entonces podría ser, what is Linda doing? What is Linda doing? Porque vean lo que la posible respuesta es eat lunch. ¿Cuál podría ser la respuesta que me va a dar el estudiante B? Tengo que usar eat lunch. Linda is eating lunch. Muy bien. Podría ser she, si usted ya no quiere mencionar Linda, o puede ser Linda, como usted guste. She or Linda is eating lunch. Entonces vean, tengo pregunta utilizando el sujeto que está entre paréntesis y en la respuesta estoy obligada a utilizar también la información que está acá. ¿Todos entendemos lo que vamos a hacer? Yes. Yes, excelente. Entonces ese es el ejemplo. Recuerden que va a ser como una short conversation. Cuando veamos la respuesta voy a ir seleccionando ahí dos alumnos por cada uno. Así que acá están. Solo son 5 short conversations. Fíjese bien en lo que, en la respuesta que usted tiene que dar para saber cuál es la pregunta. La mayoría son iguales, pero por si acaso, ¿right? Se los dejo por ahí. Les voy a dar un momentico para que usted piense las respuestas. Blanca, déjeme confirmarle esa información que está preguntando por ahí, porque yo creería que las listas de reproducción siempre quedan ahí, las clases siempre están grabadas para que usted pueda verlas en cualquier momento. No creo que se le vaya a quitar el acceso. Acuérdense que las clases quedan grabadas en YouTube, no en la plataforma que tienen para estudiar. En el correo de bienvenida que les mandaron, ahí está el número y el nombre de la lista de reproducción de nuestra clase, porque recuérdense que hay un montón de grupos, entonces ahí está cabal el código que usted tiene que poner en el buscador para que encuentre nuestras clases. A esas siempre van a estar ahí, esas no se retiran, siempre las va a poder ver. Lo que creo que se cierra el acceso, me imagino, es a la plataforma, no sé si mañana necesariamente, pero como tienen un periodo, ¿verdad?, para poder enviar sus notas y todo eso, espero yo que logre completarlo ahora y que no tenga mayor inconveniente. Recuerden, son 5 mini conversaciones, así que cada respuesta la vamos a ir diciendo dos personas. Cuando usted esté listo ya para participar, vaya levantando la mano. Voy a seleccionar a 10 personas para esta actividad. 10 personas, vamos a hacer como pequeñas conversaciones. 10 personas voy a necesitar, así que todos háganlos. Cualquier duda me avisan. And I can help you. No olvide seguir la estructura tanto en pregunta como en respuesta. En respuesta tiene que ser seguro de escribir respuestas largas y completas. Sujeto,
verbo complemento. Siempre todo utilizando present continuous y utilizando el sujeto que yo les he dado. Por ejemplo, Donna y Tom, Sarah, you, Diego and Tracy, students. When you're ready, tell me, okay? Ese no es mi perrito, ni el del vecino. Who is it? Who is it? Alguien me está haciendo la competencia. With the little dog, with the little dog. Recuerda, si usted quiere participar en la actividad, vamos a escoger 10 personas. 10 personas para ir participando y también para ir compartiendo las respuestas que usted escribió. Tell me when you finish. Pongan especial atención a la respuesta, ¿verdad? La respuesta es la que les va a dar como por ahí una idea o una pista de cuál es la pregunta. Everybody finish? No, not yet. Okay, vamos a dar unos minutitos más. Not a problem, not a problem. Remember, if you want to participate, raise your hand. Si les gustaría participar, vayan levantando su manita. Lo vamos a ir haciendo en pareja. No se preocupen, lo vamos a ir haciendo en pareja. Dos estudiantes para la primera, dos estudiantes para la segunda, dos estudiantes para la tercera y así. Muy bien, yo creo que ya estoy empezando a tener por ahí un voluntario. Very good. Vamos a esperar por ahí más voluntarios. Subliminal la última pregunta, la última ejercicio.
El último ejercicio que tenemos que hacer el examen final. No, pero ahí dice finish the exercise. No es ningún mensaje subliminal de que hay que terminar el examen final. Que no les pase lo que le pasó a Alex. Pobrecito, no ha descansado todo el fin de semana. Ya ven, ya ven. Para el próximo nivel, desde el día 1, yo creo que les habilitan desde antes la plataforma, desde antes que tengan su clase número 1, así que desde antes hay que empezar a trabajar. Póngase la meta de avanzar un poquito cada día para que no se le acumule y para que usted sienta tampoco que va corriendo, ¿verdad? Pero por lo menos póngase meta de unos cuantos ejercicios por día para que así usted tampoco sienta que se está llenando de demasiada información de pronto y no aprenda. Que es una buena opción, una buena opción. De todo se aprende, no se preocupen. ¿Y en el otro módulo seguimos con usted o cambian de teacher? Fíjese que generalmente cambia, es una lotería aquí. Lotería. Así que no sé, puede que fuera yo, pero si no, de todas maneras, ustedes adelante con todo el ánimo, la actitud positiva, como siempre. Y me recuerdan. Claro. Vamos a hacer despedida mañana, ¿no? Claro, vamos a tener fiesta virtual. Le voy a traer un pastel virtual, no se preocupen, y unos dulces por ahí virtuales que tengo guardaditos. Teacher, una pregunta. ¿La plataforma ya está o la van cambiando o hay oportunidad de hacer sugerencias? Lo que pasa es que en uno de los ejercicios donde había que escuchar, no me recuerdo el nombre, de las actividades que estaba haciendo una señorita, yo perdido porque comienza con que la señorita va manejando. Y recuerdo que también dice que la señorita está comiendo y que va en bicicleta. Esa de andar en bicicleta me costó. Entonces no sé si esa plataforma la pueden ir moldeando porque ese ejercicio quizás es el más difícil que sentí. ¿Pero por qué le costó? ¿Porque el vocabulario era complejo? No. ¿Porque no tenía secuencia? Porque por los sonidos. Es decir que no decía qué actividad estaba haciendo la señorita, sino que decía que escuchara las actividades y que las escribiera en cada una de ellas. Sí, cuando estaba comiéndose ella como botellazo, como que estaba en la Chapultepec y realmente estaba comiendo. No le hagamos propaganda al lugar, no le hagamos, diga ya como estamos en Chalchuapan, que sé. Chalchuapan. Ese, creo que fue, no sé, los compañeros, una de las más difíciles que sentí, mencionó. Porque... Sí, me acuerdo que alguien de hecho lo mencionó acá y que dijo que eso de los soniditos y tratar de identificar la acción a partir de un sonido, ¿verdad? Yo creo que a ustedes les pasan por ahí, creo que alguna, para que hagan su sugerencia, ¿verdad? Podrían anotar eso ahí, que de pronto los sonidos son un poco difíciles, ¿verdad? Podría ser una sugerencia. Voy a pasar por ahí la sugerencia también yo, a ver qué dicen. Muchas gracias. Ok, veamos, ya tengo varios voluntarios, así que vamos a empezar, ¿ok? Si usted quiere participar y todavía tenemos por ahí espacios disponibles, por supuesto que se puede. Solo quiero hacerles una pequeña corrección. En la slide anterior, en el número 5, no le he puesto el artículo y hasta ahorita que lo estaba viendo me acordé que acá sí se lo había puesto. Así que solo agrégueselo. El artículo a the students, en el number 5. Agréguenle el artículo, the students. Vamos a iniciar con los participantes. Vamos a ir a la conversation number 1. Tratemos de hacerlo lento, pausado, bien pronunciado. Y todos los demás, por favor, pongan mucha atención para escuchar la respuesta y ver si está bueno. Veamos, vamos a empezar con los voluntarios. Tenemos aquí a Alexis. Usted va a ser letter A, student A. Y Carlos Alberto, you are student B, conversation number 1. Veamos. Alexis. Perdón, yo voy a hacer el A. Yes, student A y Carlos, student B. Que yo no había levantado la mano, quizás se me activó, pero ahí vamos. Oye, todo este rato con la mano. El sueño. El sueño de ayer, el de pelo. Yo soy el A, entonces. Así ¿sí? es, Alexis. Entonces, where are Donna and Tom? Pero ahí no estamos utilizando presente progresivo, Alexis.
sí podría ser una pregunta válida, pero no es la estructura que estamos estudiando y tampoco voy a poder, con esa pregunta no puedo contestar lo que he puesto ahí. Oh, okay. Entonces, es similar a la pregunta que vimos anteriormente. A ver. Entonces, paso. Voy a reestructurar. What are Donna and Tom doing? Vaya, por ahí le está ayudando Carlos. ¿Cómo está, Carlos? What are Donna and Tom doing? Erika le está ayudando también. Alex. Gracias, gracias. Okay. Ayer me hubiera contactado. Bueno, así como los compañeros lo mencionaron, voy a poner ya la respuesta de la pregunta. What are Donna and Tom doing? What are Donna and Tom doing? La mayoría de preguntas van a ser con what, ¿ok? A menos que usted tenga otra idea por ahí. De pronto hay unas que pueden dar otra idea. Se puede. A ver, y para la respuesta, por ahí habíamos escogido a Carlos. They are visiting friends. Ah, very good. They are visiting friends. Excellent, Carlos. Thank you so much. Ya tenemos el primero resuelto. Thank you so much. What are Donna and Tom doing? They are visiting friends. Excellent. Tengo más voluntarios. Vamos con la conversation number two. Cecilia Romero, you are student A. Laura Majano, you are student B. Go ahead, ladies. Ok, ya me puso en duda porque yo como la tengo es where is Sara. Ok. ¿Dónde está Sara? Sí se podría, solo que no estamos utilizando presente continuo y esa es la estructura que estamos usando. Trate de transformarla con where, también se puede. ¿Con where? ¿Is where Sara? No, no estamos siguiendo la estructura. What is Sara doing? What is Sara doing podría ser una opción. Esa es la que yo tengo, pero Cecilia también podría darnos otra opción ahí. Ya van a ver cómo. Ya les voy a mostrar. What is Sara doing? Como la más común, ¿verdad? Pero si usted quiere usar where, Cecilia, en este caso se puede. ¿Por qué usar where? Porque aquí la respuesta... Ah, muy bien. Uh-huh. Estoy mencionando un lugar, entonces, así como sí. Carlos creo que fue, podría ser otra opción. Where is Sara? ¿Dónde está Sara? No. Where is Sara playing? Porque que la estructura que usted tiene que utilizar es presente progresivo o presente continuo. Gramaticalmente estaba correcta la que usted me dijo, Cecilia, solo que no estábamos usando la estructura. Doing, okay. Muy bien, ahí están entonces, what is Sara doing, o si usted prefiere, where is Sara playing, cualquiera de los dos es correcto. A ver, okay. Laura, ¿qué nos dice de la respuesta, Laura? Buenas noches, Sara is playing in the park. Ah, very good. Sara, déjenme mostrar acá. Sara o she, si usted prefiere, is playing in the park. Para las dos posibles preguntas que hemos hecho, es la misma respuesta. Usted puede decir, what is Sara doing? She is playing in the park. Pero también puede decir, where is Sara playing? She is playing in the park. Entonces, la misma respuesta puede ser para las dos preguntas. Vean que... ¿Qué fácil está esto? Veamos. Vamos con el number three. Tengo por ahí a Ana de Pérez. Ana de Pérez, you are going to be student A. Marvin, you are going to be student B. What are you doing? Very good, I like it. Marvin. I am studying with Carla. Ah, very good. I am studying with Carla. Mm-hmm, very good. Según un ejemplo que vimos hace ratos, ¿cuál podría ser otra opción de pregunta ahí? ¿Alguna idea? Con lo que yo le dije, este es uno de los casos raros. Who is studying with you? Who is studying with you? Podría ser who is studying with you, I'm studying with Carla. Aunque ahí tendría que cambiar un poquito la respuesta, tendría que decir
Carla is studying with me, porque estoy preguntando quién está estudiando conmigo. Yo estoy, sería mejor decir Carla está estudiando conmigo, pero es una opción. Hay otra posibilidad de pregunta. ¿Cuál sería? Con el with al final, acuérdense. Who is studying with? Casi, casi. El with estaba perfecto. El who estaba perfecto. Who is studying? No. With. Utilizando you. Por ahí. Ahí va bien, Jonathan. ¿Qué más? Who are you with? Casi. Casi. Yo creo que alguien ya lo dijo por ahí. Se los digo. Who are you studying with? Por ahí lo están diciendo bien. Who are you studying with? Muy bien, excelente. Y la respuesta puede ser la misma. I am studying with Carla. Entonces vean cuántas preguntas se pueden ir generando de una sola idea, ¿verdad? Y ahí vamos como tres preguntas de esa sola. Será el ejemplo. Very good job, guys. Muy bien hecho, muy bien hecho. Vamos con conversation number four. Conversation number four. Veamos, tenemos por ahí a Milagro de Los Ángeles. You are student A. Student A. Y José Roberto, you are student B. Go ahead, guys. What are Diego and Tracy doing? Very good, Milagro. Excellent. Very good job. What are Diego and Tracy doing? José Roberto, what is the answer? They are listening to music. Hey, that is perfect. Very good. They are listening to music. Very good. Escriban si un 10 ahí, como José Roberto tiene la pizarra que se escribe el 10 ahí a la par. Good job. Así está preparado, míreme, mire. Very good, José Roberto. Excellent. Very good, very good. Thank you so much. That was perfect. Very, very good. Necesito tener una pizarra de esas yo también. Aunque bueno, por lo del fondo no van a ver, right? Lástima. Me está dando ideas, José Roberto. Very good, guys. Thank you so much. That was perfect. A ver, tengo todavía la quinta conversation, pero ya no tengo more volunteers. Necesito 2 more volunteers. ¿Quiénes quisieran esa última conversation? Solo necesito 2. Only 2 people. 2 students, brave students. Very good. Ya tengo a Maritza. You are going to be student A. ¿Quién quiere ser student B? Who? Brave students, valientes. Who wants to try it? Who wants to try it? Ah, muy bien. Oh my God, como 5 se me activaron al mismo tiempo. Oh my God. Bueno, el primero que me aparece aquí es Carlos Román, así que lamento a los demás que habían levantado la mano, pero él es el primero según el sistema, ¿ok? Aquí yo me rijo por los números. Very good, veamos. Entonces, Maritza, you are student A y Carlos Román is student B. Go ahead. What are students doing? Very good. What are the students doing? Como les había mencionado, hay que agregarle el da, así como ahí. What are the students doing? Very good. Carlos Román, what is the answer for you? They are finished the exercise. One more time, Carlos, please. They are finished the exercise. Le hace falta un detalle importante, Carlos. ¿Cuál será? Le voy a dar una pista. Tiene que ver con el verbo. Finish. Finish. Ajá, finish. Pero ahí. ¿Pero qué le hace falta? ¿Le hace falta un...? El ING. ¡Ah, muy bien! ¡Excelente, Carlos! Pero se dio cuenta y eso es lo importante. Entonces, ¿cómo quedaría? Ahí ya me costó pronunciarlo. ¡Ah, yo le ayudo! ¡Finishing! ¡They are finishing! ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Thank you so much, Carlos! ¡Ay, oh, miren! Me puse una R en lugar de una Y. Ustedes piensan que es una Y, ¿ok? Ya lo voy a arreglar. ¡Ni cuenta nos habíamos dado! Ah, pero es que yo soy honesta. They are finishing the exercise. They. Si usted no quiere usar they,
puede decir the students, ¿ok? Y no hay problema. Yo usé they por cuestiones de no ser tan repetitivo. Very good job, guys. Do you have any question? No? Easy, right? Easy. Bueno, miren, antes de terminar, y porque es nuestra penúltima clase y aún hacen falta personas del examen, voy a dar simplemente una ojeada a ese examen para que todos lo veamos juntos. Los que ya lo hicieron, respiren en paz. No demos respuestas ahora. Eso va a ser mañana, porque ahora todavía hay compañeros que de pronto no han terminado, que de pronto van a hacerlo ahora, qué sé yo. Así que nada de dar respuestas. Déjenme mostrarles por ahí el examen. Vean cuántas partes tiene para los en que... En este son... último, teacher. Dígame. En este último se puede ocupar quite students ¿cómo se dice? Cansados, tired. Sí, podría ser, solo que no puede, en este caso no le puedo poner eso por el complemento que yo tengo. Acá. Porque terminaron ejercicio, puede ser ejercicio, debe ser físico. Ejercicios. Uh-huh. Pero estoy hablando de students, entonces si estoy hablando de estudiantes, most likely, lo más probable es que sea algo de estudio y no tanto de ejercicio. Pero digamos que eran estudiantes de educación física. Why are the students tired? Pero si usted dice, why are the students tired? Ahí no está utilizando presente continuo. Porque tired, cansado, no es un verbo, sino que es un adjetivo. Y a los adjetivos no se les puede agregar ing. Entonces solo sería, why are the students tired? Ese tired termina con ed. No sé si está un poco claro. Sí, gracias, gracias. Ok, no hay problema. Bueno, entonces antes de irnos vamos a ver ahí el hermoso examen. Ahí está, nada de decir preguntas, nada de decir las respuestas, perdón, las preguntas sí las pueden decir, pero las respuestas no, las respuestas mañana. Para los que aún no han terminado, charán, el examen. Lástima, no tengo música de fondo. Tenemos ahí varias partes del examen, ¿ok? Tenemos una parte de listening en la cual usted escucha y obviamente tiene que seleccionar alguna de esas hermosas respuestas. Solo es una la más indicada, la más apropiada. Note que aquí usted tiene el audio, lo puede escuchar varias veces. Yo lo que les recomiendo siempre para la parte de listening es que tratemos de estar en un lugar tranquilo, que no haya mucho ruido, debido a que... Obviamente, dígame, Eduardo. Quizás solo un comentario. Yo lo que hice, que hubo algunas que, por decirle dos, que estaban muy difíciles, no las hice y nomás no tuve 10, pero sí pasé toda la plataforma. Pues para los compañeros que digan que hay una que no pueden hacer, que tomen el consejo. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, lo ideal es que, pues sí, ¿verdad? Lo intentemos escuchar hasta que tratemos de entender. Ya sí, de verdad, no, ni modo, ¿verdad? Nos toca el Team Marín, más de alguna vez quizás lo han hecho y les ha funcionado, ni modo, ¿verdad? Pero lo importante es completarlo y lo mejor es pasarlo, ¿right? Cara cruz, cara cruz. Si te va a coro cruz, imagínese, tiene mala suerte y ese día no compren el Team. Porque pues sí, ¿verdad? Uno nunca sabe. Bueno, esa era la primera parte, teníamos ahí listening. Esta segunda parte es una reading, una pequeña reading que tienen por ahí. Ahí están las instrucciones para que usted las pueda seguir. Y lo único que tenía que hacer era ir escribiendo qué es lo que decía la primer persona, que creo que son preguntas, ¿verdad? Y acá, con base a las respuestas que usted veía. Un consejo que yo les doy es que si usted está haciendo preguntas, no dé por sentado que su... A veces me escriben y me dicen, teacher, es que yo lo he puesto bien y el sistema me lo sigue poniendo mal y me mandan capturas. Y de pronto cuando uno revisa, es una pregunta, pero estamos empezando con sujeto. Es una pregunta, pero no tiene question mark. Y ustedes dirán, ay, teacher, pero solo es el question mark. Pero ya les he mencionado que el question mark, el signo de interrogación, es parte fundamental de la estructura. Si usted no lo pone, está malo, así todo lo demás esté bien. Entonces también para escribir hay que tener mucho cuidado. Por ahí algunos me decían, teacher, que a veces el teléfono me cambia las palabras. Totalmente de acuerdo, pero por eso hay que tener mucho, mucho cuidado. Creo que tengo por aquí personas que tienen preguntas o quieren participar. Alexis, no me voy a dar la respuesta. Un consejo tal vez una compañera me,
me dio ese consejo que como me da problemas de que ponía bien la respuesta, a veces, bueno, ella lo que me recomendó es que cambiara el teclado de la computadora a inglés y no lo dejara en español, y así me funcionó con las mismas respuestas que había puesto. Sí, a veces también tiene mucho que ver los símbolos. Yo ya he notado en las respuestas que ustedes ponen que a veces para apóstrofe ustedes no usan el apóstrofe, usan tildes, así como la tilde nuestra. Obviamente el sistema no lo reconoce porque no es el carácter correcto. Entonces eso también, y es muy buena opción esa, Alexis, cambiar el teclado al inglés. Muy buena opción. Tengo por ahí también a Carlos Román. ¿Tiene algún comentario, no? ¿O era de la participación anterior? No, ok. ¿O era de la participación? Ok, muy bien. Bueno, esa parte son preguntas, como les mencionaba. Fíjense bien si son preguntas de sí, no, si son preguntas de yes, no questions, o WH questions. Hay que agregar todos los elementos y no den espacio extra. Espacio extra, por ejemplo, yo escribo mi respuesta y le doy un espacio y después le doy submit. Me va a salir malo. ¿Por qué? Porque ese espacio extra, a veces el sistema lo reconoce como un carácter, una letra extra. Puede afectar sus respuestas. Bueno, ya llevamos dos partes. La tercera parte, vocabulario, adjetivos. Esto lo hicimos hasta en una práctica oral. Le da una pequeña definición y usted tiene que decir, escoger el adjetivo correcto para la definición que les han dado. Solo es una respuesta. Y si usted me dice, ficha, pero esos dos se parecen, busque la más apropiada. No es el caso, pero eso es lo mejor, buscar la más apropiada. Luego tenemos la siguiente parte, que tiene que escoger la respuesta correcta a la pregunta que se le hace. Ojo, aquí hay que tener mucho cuidado con los sujetos, con si es de sí o si es de no, si es una WH question. Todos esos factores, si usted los analiza, hacen más fácil al momento de que usted escoja una respuesta. Así que ese es un consejo que le doy. Esta otra parte, es lo que hemos estado estudiando ahorita. Use the correct present continuous form of the verb. Entonces, vean, les hacen preguntas y ustedes tienen que seleccionar la mejor opción. Si usted se puede la estructura, y ahora me ha demostrado que sí se la puede, esta parte tuvo que haber sido una de las más fáciles, creería yo. Porque ahí hay unas cositas que están bien sencillas de identificar. Ah, no, esta no es la respuesta correcta. Un poquito de gramática. Vamos a esto, lo de la hora. ¿Se acuerdan que estudiamos lo de la hora? Ahí ven el reloj y tienen que seleccionar cuál es la respuesta correcta. Acuérdense que del 6 para el 20, perdón, para el 12, decimos tantos minutos para y se menciona la siguiente hora. Hay que tener mucho cuidado, creo que son los minutos que más cuestan, por eso de que hay que ir haciendo el cálculo. Y eso prácticamente es todo el examen. Así que para los que ya lo terminaron, excelente, pueden ya estar tranquilos, venir listos para la fiesta que vamos a tener mañana virtual, de gala, les vamos a poner musiquita y todo, ¿verdad? De graduación, aunque sea. Y para los que todavía no lo han terminado, pues les recomiendo, ¿verdad? Que ahora en la noche no deje pasar otro día, porque ya para mañana todos tienen que haber completado su plataforma, su examen, con al menos 80% del contenido aprobado. Así que, pues, muchas gracias a todos los que hicieron el esfuerzo durante todas esas 15 sesiones y también mañana, ¿verdad? Porque yo sé que hay algunos acá que sí han ido trabajando muy por adelantado, ya desde hace rato que terminaron y se han quedado simplemente con explicación que vemos en la clase, práctica o esclareciendo dudas, pero que ya terminaron. Así que los voy a dejar ir a descansar, creo que it's time, pero espero verlos a todos mañana para nuestra despedida, nuestra última clase. Mañana vamos a hacer un repaso general de todo lo que hemos estudiado, así que vengan listos, porque mañana va a ser todo el nivel que vamos a ver en 40, 80, en 50 minutos, ¿ok? 50 minutos, todo un nivel. Así que vengan listos. Gracias. And see you tomorrow, guys. Thank you so much. See you tomorrow. 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 See you. See you. Good night. Roxana.
tal?